Bienvenidos a una nueva edición de Entretiempo Deportivo Especial Verano 2015. En esta oportunidad nos adentraremos de lleno al torneo de fútbol senior realizado en el Estadio Municipal de Pozalmonte, certamen que lleva por nombre Copa Entretiempo Deportivo. Durante estos días estaremos entregándoles todos los detalles de esta inédita competencia, liderada por el alcalde José Fernando Muñoz Cáceres, en conjunto con los concejales Cristóbal Cabaña, Paola Valdivia y María Isabel Palma, además con el apoyo del área deportiva de nuestro canal y el Departamento de Relaciones Públicas, quienes pretenden fomentar el deporte en la comuna y dar un espacio a los futbolistas de las categorías 35 y 45 años de la provincia del Tamarugal. Comenzamos con la revisión de lo acontecido la primera y segunda jornada de la competencia, siempre a través de las pantallas de Tamarugal Televisión. La inauguración del evento estuvo marcada por la presencia de la máxima autoridad comunal y el cuerpo de concejales, quienes junto a los distintos invitados a la ceremonia dieron un mayor realce al puntapié inicial del campeonato, el cual alberga elencos de las vecinas comunas de Pica, Huara, Iquique y los equipos anfitriones de Pozalmonte. Y para dar la relevancia que merece una competición de esta índole, los invitados estelares en esta oportunidad fueron el ex DT de la selección chilena y actual técnico de Deportes Iquique, Nelson Acosta, acompañado de su ayudante técnico en los Dragones Celestes y ex seleccionado nacional, Nelson Tapia, personajes de nuestro fútbol que sin duda disfrutaron de su presencia los fanáticos que llegaron hasta el principal reducto deportivo de la capital provincial. Bueno, la verdad que, bueno, en primer lugar, orgulloso de tener estas figuras nacionales aquí en el estadio de Pozalmonte. La verdad que contar con don Nelson Acosta y Nelson Tapia en esta inauguración, la verdad es que nos sube el nivel de nuestra actividad y eso nos insta a seguir trabajando en las sendas del deporte. La verdad que, como lo dije yo en el discurso, lo dijo la concejal Valdivia, y en nuestro discurso, digamos, diario, que para nosotros siempre el deporte tiene que estar como en primer lugar y en primera instancia, porque el deporte, tú sabes, porque une patrias, une naciones, une comunidades y lógicamente une a los pozalmontinos y lógicamente a toda la provincia del Tamarugal, porque hoy día contamos también con la presencia de los jóvenes de Pica, con los jóvenes de Huara, y así de esta forma también participan ya los viejos cracks, como le digo yo, pero el fútbol senior de Pozalmonte, y la verdad que bastante contento por ello, y seguir instando a la gente, a la comunidad pozalmontina, que vengan a seguir acompañándonos en estos eventos, que cada vez más vamos a ir teniendo más sorpresas, más invitados especiales y todo lo demás, porque queremos ir engrandeciendo la comunidad de Pozalmonte y que no sea solamente Pozalmonte un lugar de paso, sino que sea también un lugar para pasar y quedarse. Muy contento, creo que le agradezco la invitación. Yo siempre me gusta compartir, me gusta, cuando me invitan nunca digo que no, y me paso bien, me gusta y me alegra la iniciativa que tienen las autoridades de generar este campeonato, que la gente tenga un esparcimiento en algo que es tan bonito como el fútbol. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y nosotros, que le decía ahí, en algún momento se necesita, ¿no? Yo creo que es bueno para los niños jóvenes hacer unas clínicas. Yo creo que no va a tener problema en ayudarlos y venir y pasar un rato agradable con los niños, porque creo que todos tenemos que ayudar. A veces todos criticamos lo que pasa en la juventud o algunos problemas, pero también a veces tienen poca posibilidad de distraerse en otras cosas. Entonces yo creo que hay que crearla en esto y para ayudar, si uno puede hacerlo, feliz, no vamos a tener ningún problema. La verdad que muy contento por la invitación, por la gestión de la municipalidad, su alcalde, por la invitación, y me incluyo, estoy dentro de la edad también de sus 40, sus 50 que están jugando. Muy entretenido para nosotros con el profe Nelson, es muy grato poder estar acá, sentir el cariño de la gente, sentir el respeto también, así que los felicito a la gente de Pozalmonte, que lo sigan haciendo igual, que se sigan integrando, que sigan haciendo deporte, porque es una muy linda comuna, así que muy, muy agradecido a su alcalde, a la comunidad, por el respeto y el cariño. ¿Y por qué quieres que te diga? Imagínate tener a dos grandes, Nelson Acosta, Nelson Tapia. No, se pasaron, así es que, bueno, más que contarte que esto ha sido una programación del mes de noviembre, ¿cierto? Bueno, ahora se ve reflejado todo el trabajo en equipo, donde hay una entrega total acá. Ya está el alcalde que cuando nosotros le pedimos, ¿podemos hacer esto? Sí, por supuesto.
Entonces nunca se niega nada que sea en beneficio. Y más aún, estos jóvenes, digo yo a los deportistas de 35 a 45 años, hay que reconocerles su trayectoria deportiva, entonces para ellos es una fiesta. Y así que yo espero que venga la gente, que vengan a apoyar a los equipos. Imagínate, nosotros hoy día yo igual veo harta gente, ¿ya? Pero que tengamos también visitas de Pica, de Guara. Entonces, eso, más que nada un llamado, una invitación a toda la gente de Pozo del Monte. Bien, vamos a revisar lo acontecido ya en esta primera jornada, donde abrieron los fuegos los elencos de Pozo del Monte 45 versus Guara, quienes en un electrizante compromiso dieron ya el puntapié inicial a este campeonato. Comenzamos a revisar las primeras jugadas de este partido, donde al minuto 9 una llegada de la gente de Guara a través de Roberto Martínez comenzaba a inquietar la portería del cuadro local. Más adelante, al minuto 19, José Díaz, un remate ahí que se va, que solamente el portero hace vista en esta oportunidad para intentar abrir el marcador en favor del anfitrión Pozo del Monte. Después, al minuto 27, una llegada en favor de la gente de Guara, que en definitiva solamente se va al saque de fondo. Y para cerrar ya lo más relevante de este primer tiempo, al minuto 29, José Díaz con ese cabezazo pudo haber inaugurado el marcador en este certamen, que precisamente lo iniciaban estos elencos, Pozo del Monte 45 y Guara. Ahí ustedes pueden ver, por poquito se fue ese balón, ese cabezazo de José Díaz. Finaliza entonces así la primera etapa de este partido. Y a continuación le mostramos lo que aconteció en el segundo tiempo, en el complemento ya de este cotejo, contándoles que al minuto 12 Pozo del Monte pudo inflar las redes del Estadio Municipal de Pozo del Monte. Ahí con esta jugada media complicada, no puede Díaz, y quien queda ahí con el balón en sus pies es el jugador Rodrigo Mesías, que abre la cuenta y anota el primer gol de esta competencia. Y vean ustedes el intento de pase, no puede Díaz, lo aprovecha Mesías y define ahí también ante la floja salida del portero de Guara para inaugurar el marcador en este partido. Bien, ahora vamos a ir al minuto 17 con el gol de la gente de Pozo del Monte, jugada acá de González, que arranca completamente habilitado, ve al portero que le entrega un poco el palo izquierdo, intenta el remate, el palo, y lo aprovecha todo esto José Díaz para anotar ya el 2-0 y quedarse así de esta manera con la victoria en este partido, los 3 puntos que pueden ser vitales para sus opciones de clasificar a la siguiente fase del certamen. Ahí vean ustedes el remate de González, el vertical izquierdo del portero, y remata Díaz para dejar las cosas en su lugar y anotar el 2-0 en favor del cuadro de Pozo del Monte. Esta jugada también la quisimos destacar en esta oportunidad, ya que le cobra una posición de adelanto justamente al jugador que va con el balón, y pudo haber significado lo que sería el descuento en favor del cuadro de Guara, pero se estima que ahí el error de justamente se ve que en línea levanta la banderola y está habilitando acá a Cárdenas. Era el otro jugador que estaba en posición de adelanto, pero no participa en la jugada. Un error garrafal de la terna referil en esta oportunidad, la cual evitó que Guara anotara el descuento. En definitiva, Pozo del Monte 2 y el elenco de Guara 0. Ahora vamos a las impresiones después del partido. Bastante contento el análisis referente al partido mismo. Complicado porque ya saben ustedes, contamos con algunos jugadores que no están en la convocatoria, ¿ah? Pero creemos que los que estaban lesionados o no pudieron venir por a veces motivos se van a incorporar en el transcurso de estos días para poder recuperar y ya empezar a presentar al equipo más o menos que va a viajar. Claro, sin duda, lo que sí también es importante debutar con un triunfo, ¿ah? Es un aliciente bastante grande para todo jugador, empezar con el pie derecho, así que felicitaciones a todos mis compañeros por haberse entregado el 100% dentro de la cancha. Ustedes saben, tuvimos que competir con gente que de repente eran menores de 40 y tantos. Nosotros la mayoría somos mayores de 45, 50 años, así que un triunfo, y todo esto dedicado a la familia pozolmontina y especialmente a mi familia. Buenas noches. Sí, como equipo lo estamos recién formando y jugamos muy buen tiempo primero y después lo fuimos poniendo un poquito más flojo, pero mérito del otro equipo igual. Creo que vamos a tener que seguir mejorando para el otro partido. Sí, por supuesto, esa era la intención, empezar bien, pero bueno, hay que seguir trabajando para eso. Bien, ahora vamos a revisar ya lo acontecido en esta primera fecha, ya en el partido de fondo de esta
jornada inaugural con el partido, con el duelo entre Pozo Almonte 35 versus la comuna de Pica. Ahí vamos, marcamos esta jugada al minuto 7 en la primera etapa, donde José Morales pudo haber abierto el marcador para Pozo Almonte, pero por poquito ahí se va desviado ese balón, que en definitiva evitaba ahí que Pozo Almonte anotara la apertura de la cuenta. Ahí nos vamos ahora al minuto 22 con el gol de Pozo Almonte a través de Luis Bravo, con una ejecución bastante buena en ese tiro libre, aunque también el portero tiene un poquito la licencia en esta oportunidad. Vean ustedes, pasa Videla, remata Bravo y el portero ahí un poco flojo, pero el remate también iba muy, muy bien esquinado, y es la apertura de la cuenta en favor de Pozo Almonte con el gol de Luis Bravo en este partido. Así finaliza entonces la primera etapa del partido con el marcador en favor del elenco local, y después en el complemento el cuadro de Pica poco a poco comenzaría a tener más volumen ofensivo que le ayudaría a anotar el gol de la igualdad. Vean ustedes esta jugada al minuto 4, por poquito ahí se salva el portero del elenco de Pica con ese tiro libre ejecutado por Luis Bravo, que se va bastante alta, pero repentinamente baja el balón y no pudo, ahí casi se le va, se le cuela al portero de Pique, pudo haber significado el 2-0 para Pozo Almonte. Y nos vamos ahora al minuto 8 con una jugada con un gol anulado a la gente de Pozo Almonte. Vean ustedes la jugada de Bravo, el pase y remata Arteaga, y el árbitro ahí cobra, justamente el jugador de Pica se tira al piso y el árbitro estima que fue falta en ataque y por ende se anula este gol, que a mi parecer parece bastante legítimo. No veo una intención de golpear al jugador Arteaga, sino solamente de rematar. Y el árbitro le compra ahí al jugador de Pica la caída. Y en definitiva se anula este gol que puede haber significado el 2-0 para Pozo Almonte. Más adelante, al minuto 11, una nueva llegada de Pozo Almonte. Esta vez el remate de José Morales, que va un poquito flojo. Y lo aprovecha de esta manera el portero de Pica para evitar la caída de su portería. Más adelante, el minuto 13, dos minutos después, una jugada por la banda derecha de Luis Arteaga. Vamos a ver, remata y por poquito se va por sobre el travesaño de la portería de Pica. Y acá viene una jugada clave también de este segundo tiempo, al cual fue el minuto 27. Vean ustedes ahí el penal en favor de la gente de Pica. Ahí se ve que un poco que Álvaro Blanco deja el pie un poquito más atrás, pero lo magnifica de gran manera el delantero piqueño, Alfredo Cáceres. Y ahí todos se preguntaban qué pasaba, ya que en primera instancia se pensó que podía haber cobrado simulación del jugador. Y después ahí justamente los reclamos de la gente de Pozo Almonte, porque le pide el balón a Vergara y cobra la pena máxima en este segundo tiempo, ya casi finalizando, ya que al minuto 27 fue esta jugada. Vamos a ver la repetición para que ustedes analicen también en sus casas. Vean que el jugador blanco deja un poco el pie atrás. Puede ser penal, sin mayor duda, pero como lo magnifica el jugador de Pica, pudo haber ahí también esperaba otra cosa la gente de Pozo Almonte. Además, el árbitro primero cobra una cosa y después dice que es la pena máxima. En definitiva, el remate lo ataja José Aguirre. Y lo aprovecha todo esto Marcelo Chacón para anotar la igualdad en favor del elenco de Pica. Y los reclamos de Pozo Almonte, quienes decían que hubo invasión tras el remate del jugador de Pica. Pero vamos a ver en las imágenes que se nota que el jugador ingresó desde atrás corriendo y anotó el remate, el gol con ese remate, que también tirón de oreja, como se dice, para la gente de Pozo Almonte, que se quedó parada mirando cómo Aguirre contenía esa pelota y no supieron marcar al jugador que venía ingresando. Es el empate de Pica entonces al minuto 29. Y la última jugada del partido, vean ustedes, remate de Pedro Cortés, que pudo haber significado el gol del triunfo en este compromiso. Una buena jugada ahí de la gente de Pozo Almonte y queda solo Pedro Cortés, pero en definitiva el travesaño le dice que no en esta oportunidad y se salva la gente de Pica y logra rescatar un punto importantísimo en este partido. Ahora vamos a las impresiones después del partido. Bueno, este fue un partido complicado, ya que bueno, conocemos a los muchachos de Pica como juegan y bueno, fue un partido bueno donde a lo mejor merecimos un poquito más, pero no se pudo dar. Pero buenas noches. Duro el partido, difícil. Se nos fue un jugador desgarrado, lamentablemente no traíamos más cambios. Tratamos de aguantar hasta que nos salió ese penal y nos convertimos contentos por este empate, aunque sea para empezar bien este torneo. Por lo menos nos damos cuenta que de,
Bien se sabe que ellos tocaron todo el partido, fueron los más dominantes, pero en la cancha se gana con goles o se empata con goles. Y lamentablemente ellos no pudieron finiquitar, no tuvieron las ocasiones de finiquitar las pelotas. Y nosotros aprovechamos un descuido de ellos y favorablemente concretamos un penal. Lo que en la carta se ve que el equipo es más fuerte, pero venimos con eso, nosotros lo pusimos a garra. Eso es lo que interesa a nosotros, que con garra sacamos un resultado adelante. Muchas gracias y un saludo a vos, Salmón. Bien, vamos ahora a revisar ya lo acontecido en la segunda jornada, en la segunda fecha, con este que fue el partido de fondo, ya que en primera instancia no se presentó el elenco de Guara frente a Yungay y por ende se suspendió ese compromiso y después se dio paso a este partido que finalizó la fecha 2, donde Pozo Almonte venció por un abultadísimo resultado a la gente de Lucas Torres, donde en esta oportunidad abrió el marcador Luis Bravo con ese... con esa cucharita ahí que aprovechó al ver al portero de Lucas Torres adelantado y anotó la apertura de la cuenta al minuto 11 del partido. Después, más adelante, al minuto 19, vean esta jugada. Intenta rescatar el balón el portero, pero la mete en su propia portería. Y ahí es cuando lo extraño es que se nota que el balón ingresa y el árbitro solamente estima el gol después de que el jugador del arquero de Lucas Torres ingresar el balón en su propia portería. Esto sería el 2-0 y ahora el 3-0 ya otra vez con Luis Bravo como protagonista, anotando el tercer gol de su equipo y su segundo personal. Vean ustedes ahí, de zurda remata ante la salida del portero de Lucas Torres. Vamos ahora a revisar el gol en favor de Pozo Almonte, que sería el 4-0 a través de Luis Arteaga. En esta oportunidad define de buena manera la jugada y anota el 4-0 ya del partido, con el cual sepultaba cualquier aspiración de la gente de Lucas Torres por obtener algo en este compromiso, rescatar algún punto. Ya poco a poco se comenzaba a diluir con cada gol que convertía la gente de Pozo Almonte, la selección de Pozo Almonte de 35 años. Termina así la primera etapa de este partido y ahora pasamos a revisar ya el complemento, en el cual nuevamente tenía un volumen ofensivo bastante claro la gente de Pozo Almonte y supo aprovechar cada oportunidad que se generó en el arco rival. Cabezazo de Harry Martínez, que sería ya el 4-0 del partido. Bueno, vean ustedes la repetición, el centro de Bravo, solo ahí remata con ese cabezazo Harry Martínez y anota lo que sería el 5-0, digo bien, no el 4, el 5-0 ya de este partido. Más adelante, al minuto 6, nuevamente ahí, tras los rebotes que dejó el portero de Lucas Torres, la aprovecha Luis Bravo con esa zurda para anotar un nuevo gol en favor de Pozo Almonte y poco a poco ya comenzar a sellar este triunfo que lo catapulta como uno de los favoritos a ganar la competencia del elenco local de 35 años de Pozo Almonte, como decíamos, quien en esta oportunidad venció de muy buena manera al cuadro de Lucas Torres. Nueva jugada en favor de Pozo Almonte, Pedro Cortés, quien anota ahí, pero me parece que el árbitro cobró posición de adelanto y en definitiva sería el gol en favor del cuadro de Pozo Almonte en esta oportunidad. Pero después, más adelante también, a minuto 13, Patricio Videla con ese carrerón que se manda corriendo por toda la cancha, anota lo que sería un nuevo tanto en favor de esta goleada que realizó, que logró concretar la gente de Pozo Almonte en este partido frente a Lucas Torres. Carrerón de Patricio Videla, que coronó con ese remate, con esa ejecución, la cual le dio el gol a su equipo, que ya jugaba a su merced durante los últimos minutos. Y ahora Carlos Cayo al minuto 15, vean ustedes, ya minuto 15 y Pozo Almonte lo ganaba por un abultado resultado. Carlos Cayo, como decíamos, anota ahí para Pozo Almonte un nuevo tanto en favor de su equipo. Y al minuto 18, Luis Arteaga se matricula nuevamente con un gol, con su tercer tanto personal en este partido, con el arco completamente a su merced y sin mayores problemas. Marca en esta oportunidad para seguir aumentando los números en favor de Pozo Almonte frente a Lucas Torres. Partido ahí que poco a poco se fue diluyendo también, ya que el resultado era bastante notorio. Y por ende ya comenzaban a bajar los brazos un poco los jugadores de Lucas Torres. Y cierra esta goleada en esta oportunidad el jugador Carlos Cayo, anotando lo que sería un nuevo tanto y sellando la victoria del elenco pocino en este compromiso
que sin duda, como decíamos anteriormente, lo catapulta a ser uno de los favoritos a ganar la competencia de este torneo Entretiempo Deportivo 2015. Finaliza el partido entonces con este resultado en favor de Pozo Almonte y ahora vamos a las entrevistas postpartido. No, nos falta reforzamiento nosotros. Ellos son muy jóvenes, para nosotros son 45, 35, hay mucha diferencia. Entonces nosotros vamos a tratar de reforzarlos un poquito para poder hacerle algo de... ¿eh? Bueno, así lo interesante es hacer el fútbol, es hacer el deporte. Sí, no, pero igual dimos todo el empeño que se podía, pero igual la selección de Pozo es excelente, o sea, correcto. Son parejitos. Nosotros ahí recién nos estamos armando, yo estoy de invitado acá, así que se hizo lo que supongo, pero igual por lo menos para hacer deporte que es sano. Ya, ¿conforme con su participación? Sí, por el lado más sí, pero ahora tengo que ponerme en forma así, así que sí o sí. Yo por lo menos estoy conforme con lo mío, porque bueno, en realidad todos mis compañeros fueron bien el día. Igual fue un partido no tan difícil para nosotros, pero el otro equipo igual se nos toque por la edad. Pero bien, hicimos bien las cosas y estamos contentos. ¿Conforme con la participación? Sí, muy conforme. Hoy día sí que muy conforme. Bien, ya revisada lo que fue la primera y segunda fecha de este torneo Entretiempo Deportivo, revisamos a continuación las posiciones de ambos grupos que disputan la competencia, comenzando por el grupo A, conformado por los elencos Pozo Almonte 45, Yungay y Guara, que precisamente lo lidera el elenco de Pozo Almonte con 3 puntos, más atrás Yungay también con 3 puntos, y cierra este grupo en el último puesto el elenco de Guara con 0 puntos. A continuación revisamos las posiciones del grupo B de este certamen, diciéndoles que Pozo Almonte de 35 años lidera este grupo con 4 puntos, más atrás lo sigue Pica con 1 punto y cierra este grupo B Lucas Torres con 0 puntos. Revisada lo que son las tablas de posiciones de ambos grupos, pasamos ahora a contarles cómo se va a llevar a cabo la fecha número 3 de este día miércoles 21 de enero, comenzando a las 20:30 horas con el partido entre Yungay de la ciudad de Iquique versus Pozo Almonte de 45 años. Queda libre en esta ocasión el elenco de Guara. Siguiendo con esta tercera fecha, cerrando ya esta jornada, Pica se enfrenta a Lucas Torres a las 22 horas. Queda libre en esta oportunidad Pozo Almonte, 35 años. De esta manera llegamos al final de nuestro programa, donde pudimos revisar lo más relevante de la primera y segunda fecha del torneo Entretiempo Deportivo. La invitación es para que continúe junto a nosotros durante los próximos días para que se informen de todos los resultados, estadísticas y programación de cada uno de los compromisos que dan vida a esta competencia. Nos encontramos mañana en una nueva edición de Entretiempo Deportivo Especial Verano 2015, solo por las pantallas de Tamarugal Televisión. Que tengan una excelente jornada.